Esta frase que estamos estudiando hoy está basada en una secuencia de acordes que es bien usada en el jazz, como hemos estado haciendo en videos anteriores, y está en la tonalidad de Do mayor, y utilizaría los siguientes acordes: Do, La menor séptima, Re menor séptima y Sol, y se repite nuevamente. Entonces sería 1, acorde número 1, acorde número 6, acorde número 2 y acorde número 5. O sea, sería la secuencia 1, 6, 2, 5, que como dije anteriormente es bien usada en el jazz. Entonces, este fraseo podemos tocarlo solamente con la escala de Do mayor, es un fraseo bien sencillo, y utiliza una nota de apoyatura que sería el La bemol hacia el La. Pero básicamente todo lo podemos tocar con la escala de Do mayor. O sea que armónicamente es bien sencillo, aunque esta secuencia se pudiera trabajar con diferentes escalas, estamos haciéndolo solamente con una escala, la escala de Do mayor. Entonces, el primer fraseo que hacemos en esta área ocurre en esta posición de la escala de Do. Ok, y entonces tenemos una opción de utilizar esta técnica de mezclar cuerdas. O sea, haríamos... Podemos hacer esto. O podemos hacer... sin dar las dos notas a la misma vez. De igual forma, en esta área, que es el segundo fraseo que hacemos, que ocurre en esta forma de la escala de Do, tenemos la opción de que este dedo suba para tocar esta nota, o de dejar una media cejilla tocando la cuerda número 3 y número 2, y hacer el ligado después. O sea, sería opción número 1, aquí. Opción número 2 sería, dejo el dedo ya en media cejilla. ¿Ven? Esta requiere menos esfuerzo, pero yo prefiero el sonido de la otra. Pero es opcional. Y de igual manera aquí, pueden hacer las dos notas de la cuerda número 4 y la cuerda número 3 y hacer un hammer-on y pull-off. O pueden hacer una sola nota. O sea, sería... O... Y la tercera forma de este fraseo que vamos a hacer con octavas se mueve por distintas áreas de la guitarra para hacerlo un poco más cómodo. Y sería más o menos de esta manera. Lo primero que hacemos es omitir esta nota, aunque la podemos dar a octava, pero va a ser un poco más sucio a la hora de tocarlo tan rápido. Lo otro que podemos hacer es tocar la nota pero sin octavas. Y la otra opción, que es la que yo prefiero, sería hacerlo así y que quede al aire. Después seguimos con un ligado. Haríamos igual. Se puede hacer nota por nota o se puede hacer ligado. Noten que estamos utilizando bastante los ligados para no hacer... Soy como más cerrado, más rígido.
y de esta manera el ligado se abre un poquitico más y se hace más cómodo la digitación y se oye, para mi gusto al menos, mucho mejor utilizando los ligados. Entonces, los acordes que utilizamos. El primer acorde es Do mayor séptima, La menor séptima, Re menor séptima y Sol séptima con la novena bemol en el bajo. O puede ser un acorde Sol sostenido disminuido si lo quieren igual. Y luego vamos a este Do aquí, que lo mezclamos con un La séptima o un La novena. Hacemos. Luego ponemos Re séptima y Sol séptima. Entonces el cierre, el primer cierre que hacemos es sobre Sol 13, lo movemos hasta Si bemol 13 y luego desde Si bemol mayor séptima, cromático, hasta llegar a Do séptima. Entonces sería. Los otros dos cierres que hacemos, que es básicamente un cierre, pero hecho en octavas, sería de la siguiente manera. Comenzamos desde un movimiento por sextas hasta llegar a Do. O sea, a Do y a su tercera. De igual manera podemos hacerlo en esta octava. Ahora, una pregunta que me hicieron acerca del uso de la púa y el pulgar, ¿no? El cambio que yo hago cuando estoy tocando aquí. Yo lo que hago es, miren cómo agarro la púa. Así tengo estos dos dedos libres. Entonces lo que hago es... hago así y aquí agarro la púa, o sea, muevo y ya tengo este dedo libre. Y a mí me gusta apoyar la mano aquí para hacer el ataque y estar un poco más cómodo. Cuando es algo de mucha velocidad, el recorrido que hace el dedo pulgar es mucho más corto que si fuera un ataque más lento. Y ya nada, cuando vuelvo nuevamente a utilizar la púa, volvemos aquí. Más o menos ese es el pase que hago. Después de tanto tiempo haciéndolo, es un hábito bastante fácil que se logra. Lo pueden practicar si quieren, pero... siempre tener un pequeño tiempo en que no puedes, por supuesto, darle una nota y al momento tocar. Pero bueno, va mejorando a medida que vas estudiándolo un poco más. Entonces, ya tenemos los licks, tenemos los acordes. Recuerden que los acordes básicamente estamos estudiando estas mismas secuencias de 1, 6, 2, 5. A veces ponemos el 3 en sustitución por el 1. A veces comenzamos con el 2. Pero básicamente estamos trabajando en los mismos acordes. Nada novedoso que resaltar en particular. Por ejemplo, Do, La menor, Re menor, Sol. Podemos hacer un Do aquí. La menor, el Re lo tenemos aquí, lo podemos hacer aquí. Sol. Volvemos un Do. Un La. Ok. Un Re. Y un Sol. O sea, básicamente es lo mismo que hemos estado trabajando y que pueden ver en la serie de licks desde el principio. Entonces, un saludo, mucha suerte en tus estudios y nos vemos en la próxima clase.